Ok. Álvaro, María Inés, Samuel, Aleja, Seba y Juliana, good morning. How are you? No, no te había ni saludado, Julio. Qué pena. I'm so sorry. Ah, claro que sí, profe. Morning, Julio. Sí, estabas ahí, no te había dicho nada. Well, I'm so sorry, ok. I'm so sorry. Ok, Julio. Ok, listo. Let's start with the classes. Only Miss María Ángel. Well, let's start with the class, okay? Okay, share your screen. I think that Juliana, not Juliana, Aleja and Álvaro, okay? For today is okay, the question. Maybe Samuel. Okay, so Álvaro, how are you? Okay, let's do it quickly, okay? I'm fine. Let's do it quickly, hagámoslo rapidito. Okay, how's it going? I'm fine. What's your name? My name is Alvaro. What's your last name? Medina. Is What? Medina. Okay, what do you do for a living? I am a student. Where are you from? I am from Colombia. Where do you study? I study at Mercedes Abrego. Where do you live? I live in Monterrey, Pancerón. How old are you? I am 13. 13. 13. 13. Eso, 13 years old. Are you married or single? I am single. Do you have a girlfriend? No, I don't. Do you have any siblings? Yes, I do. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers. What are you doing for fun? I watch TV. How do you feel today? I feel happy. Happy? Okay. What's the weather like today in Monteria? It's hot. It's hot. Yes, it's hot today. It's hot today. What do you think about reggaeton? Reggaeton, yeah. I think it's good. It's good? How can I say manzana in English? And it's apple. What's your favorite food? My favorite food is pizza. How many people do you live with? My mother, my brother, my grandmother, and me. How do you spell your first name? My first name, A L B A R O. How do you spell and your my last last, name? Yeah. my What's last your name is M E D E A N A. Okay. What time is it right now? It's 9:13. When do you go to bed? I go to bed, pero es que depende porque como yo estoy en fin de semana, ahora podría decir 10 p.m. o hasta las 12 podría ser también. Normally, o sea, when... Ah, bueno, normalmente yeah. es 8 p.m. Okay, 8. Okay, María Ángel is here. Continue, Álvaro. When do you get up? I got. Normalmente me levanto. No, no, not Spanish. Not Spanish. Only I English. At 4:40. Stay away from the fan. O sea, mantente un poquito más lejano del ventilador. Un poquito más. Retírate un poquitico. Eso, mucho mejor, better, mucho mejor. Vamos con el 24, mira.
What time do you go to school? I go to school at 6 a.m. or 5 a.m. Okay. What time do you get home? I get home at 1:14 a.m. Okay. What does your un poquito más todavía, un poquito más Álvaro ventilador? What does your father and mother do? My father is businessman. My mother is teacher. Okay. What kind of movies do you like? I like horror movies, action movies, comedy movies. Okay. Yeah. Okay. What kind of music do you listen to? I listen vallenato, reggaeton, un poquito de champeta y clásico. who's your favorite artist? My favorite artist is pero un momentico, creo que sí, creo que era Diomedes. Diomedes. Do you have any pets? Yes. Yes, I do. I have one dog and one cat. Okay. What are you going to do this weekend? I want to watch TV, visit the beach, do nothing, play soccer. Okay. What did you do last weekend? I watch TV. Okay. When is your birthday? First of all, the months, the days. Primero el mes y después el día. Okay. When is your birthday? My birthday is on May 26. May 26. What is your favorite sport? My favorite sport is football. Football. Soccer. Okay. What is your favorite color? My favorite color is red or black. What is your favorite drink? Or what's your favorite drink? My favorite drink is water. Water. Do you speak English? Yes or no? Ahí voy. Yes, I do. What do you study? I am secondary. How much money do you have? I have much money. Who are you? I am Álvaro Medina. Where were you born? Primero el mes, el día y el año. Como todos son del 2000, como todos son del 2000, todos son 2000, 2000 y el día y el año. 2009, 2008. Okay. When were you born? I was born May 26, 2010. Okay. What's your mobile number? Is 3017394646. Okay, what's your email? Is Álvaro M. Arroba es at. At gmail.com. No, señor, ¿cuál punto com? .com. .com. Okay, what's your Instagram name? I don't know. What's your... I don't know, I don't have. I don't have. What's your Facebook name? I don't have. And what's your TikTok name? I don't have. Okay, I don't have. Pronunciation? Right away. Sing, walk, sky, hop, play the piano, read, look, ski, listen, play, work, write, speak. Continue, Álvaro. Eat.
Dream, clean, fly, paint. Álvaro, flying. Así sí, fly. No, fly, fly. Fly. Okay, where? Where, clean, cook, cat, clean, cook, cat, cut, study. Okay, excelente. All right. Thank you, Álvaro. Another volunteer students, otro estudiante voluntario, y dejamos ahí porque, remember, recuerden que es muy largo. Entonces vamos a ir de ahora en adelante, esta es la clase 4, ¿verdad? Vamos a ir escogiendo dos estudiantes por clase para ir reforzando siempre. Al final se evalúa, ¿ok? En la clase 10 como entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si le damos un chancecito a the new student, al nuevo estudiante? ¿Qué piensan? Creo que sí, ¿no? Para ver qué tal. Ya que él nunca ha hecho la actividad. Los demás todos la han hecho varias veces siempre. Vamos a darle un turnito al nuevo new student, ¿okay? Al nuevo estudiante. María Ángel, how are you? Good morning, ¿cómo estás? How's it going today? María Ángel. Good morning, teacher. Good morning, María Ángel. Why are you late today? Why are you late today? Are you sleeping? Are you doing homework? No. No? Okay. Que no tenía. Okay. So I think that yeah, let's give a change. Demos una oportunidad de new student, okay? María Ángel, he's a new student, okay? His name is Samuel. Okay, Samuel, how are you? I'm fine. How's it going? I'm fine. What's your name? My name is Iván. What's your last name? My last name is Pedro. What do you do for a living? I am a student. Where are you from? I am from Colombia. Where do you study? I am studying General Santander. Where do you live? I live in Montreal. I live. How old are you? I am 12 years old. Are you married or single? I'm single. Do you have a girlfriend? No, I don't. Do you have any siblings? Yes, I do. How many brothers and sisters do you have? I have two sisters. What are you doing for fun? I play. Okay. Play what? Play video games? Play video games. Okay. How do you feel today? I feel happy. Happy? What's the weather like today in Monteria? It's hot. What do you think about reggaeton? I think cute. Cute? Okay. How can I say manzana in English? It's apple. What's your favorite food? Apple. My favorite food is apple. Apple? Yes? Okay. How many people? Okay. How many people do you live with? I live with my mom, my dad, and my two sisters. How do you spell your first name? It's Iban. How do you spell your last name? It's Perez. What time is it right now? It's 9:23. When do you go to bed? I go to bed at 8 p.m. When do you get up? 5 a.m. What time do you a.m. What time do you go to work to school? What time do you go to school? I go to school at 6 a.m. What time do you get home? I get home at 12 a.m. What does your father, mother do? My father is teacher and my mother is video creator. Yeah, okay. What kind of movies do you like? I like animation movies and science fiction. Science fiction. Science fiction. What type of music do you listen to? I listen vallenato and reggaeton. And reggaeton. Who's your favorite artist? I don't have. Do you have any pets? Yes, I do. Okay, tell me. I have one cat and two parrots. One cat and two parrots? Okay.
What are you going to do this weekend? Watch TV and play video games. What did you do last weekend? Watch TV and play video games. When is your birthday? My birthday is June 11. June 11. What is your favorite sport? My favorite sport is football. What is your, remember, football in England, se puede decir football, y en America is soccer. What is your favorite color? My favorite color is red. What's your favorite drink? My favorite drink is Cola Roman. Cola Roman? Do you speak English? Yes, I do. What do you study? I am high school. How much money do you have right now? I don't have. I don't have? Who are you? Who are you? I am one. Okay. When were you born? I have born is 2011. But first of all, the months, days, and the year. Months, okay. Days, and the year. Okay. June 11, 2011. Okay. What's your mobile number? It's 3106103065. Okay. What's your email? It's somepretyparis at gmail.com. What's your Instagram name? I don't have. What's your Facebook name? It's samuatp. What's your TikTok name? I don't know. Okay. Pronunciation, please. Ride a bike. Ride a bike, run, swim, jump, play tennis. Play basketball, play football, dance, sing, walk. Ski, hug, play the piano, read, look. Listen, play, work, write, speak. Eat, drink, climb, fly, draw. Wear, clean, cook, cut, study. Okay, study. Okay, excellent. Another student to finish para finalizar or no? Another student? No? A volunteer, otro voluntario? Or let's start with the class. Nobody wants? ¿Nadie quiere? ¿Sebastián? Okay, Seba, vamos contigo y let's start the class. Y empezamos la clase, okay? Okay, Seba, how are you? I am fine. What's up? I'm good. What's your name? Sebastián. What's your last name? Garrido Díaz. What do you do for a living? I am a student. Where are you from? I am from Colombia. Where do you study? I study at La Salle Montería. Where do you live? I live in Montería. How old are you? I am 11 years old. Are you married or single? I'm single. Do you have a girlfriend? Yes, I do. Do you have any siblings? Yes, I do. How many brothers and sisters do you have? I have one sister. What are you doing for fun? I sport and play games, video games. Okay, how do you feel today? I feel happy. What's the weather like today in Monteria? It's hot. What do you think about reggaeton? Yes. Yes. How can I say manzana in English? It's apple. What's your favorite food? My favorite food is hamburger. Okay. How many people do you live with? I live with me. My sister, father, mother. Okay. How do you spell your first name? S-A-D. I S T E A N E A R R A D O. I D O. Excellent. What time is it right now? It's
ten. Nine. Okay, excellent. When do you go to bed? Nine. When do you get up? I do get up at five. What time do you go to school? School at five. What time do you get home? One. I get home at one. What does your father and mother do? My father is a counter. My mother is a doctor. What kind of movies do you like? I like horror movies. What type of music do you listen to? I listen reggaeton and ballena, and reggaeton and chapeta. Who's your favorite artist? No. No, teacher. Who's your favorite artist? My favorite artist is Richard. Do you have any pets? Yes, I do. I have a dog. Okay. What are you going to do this weekend? I am going to play soccer and play video games. Okay. What did you do last weekend? I play soccer. When is your birthday? My birthday is October 4. Uh-huh. What is your favorite sport? My favorite sport is basketball and soccer. What is your favorite color? My favorite color is red and blue. What is your favorite drink? My favorite drink is Coca-Cola. Do you speak English? Yes, I do. What do you study? I am in secondary. How much money do you have? 100,000 pesos. I have, pero in English, 100,000 pesos. Vamos, 100,000 pesos. How much money do you have? Okay. Who are you? I am Sebastián Andrés Garrido Díaz. When were you born? The first of all, the months, days, and the year. Vamos. When were you born? Mes, día y año. Vamos. Go. I have four. October. October 4. October 4. 2011. What's your mobile number? 320 6 6 2 5 2. What's your email? Sebastian Gmail @ at Gmail at gmail.com. What's your Instagram name? Is Nofal. What's your Facebook name? Nofal. No tienes. I don't have. What's your TikTok name? Yes. Okay. I don't have. Okay. No tengo. Okay. Pronunciation. Vamos. Go. Ride a bike. Ride a bike. Run. Swim. Jump. Play tennis. Play the basketball. Play football. Dance. Swim. Walk. Ski, walk, play the piano, write, love, read. Yeah. Listen, play, work, read, speak. Mira, write. Vamos, write. Write. Speak. Speak. Eat, drink, climb, fly, find. Where? Where, climb, cook. But and still clean, cut,
study. Vamos, study, sí. Study. Mucha gente dice study, pero es study, ¿ok? Que suena más lindo. Ok, remember, let's start with the class. Remember that simple present, ¿ok? It was the last class, fue la clase pasada. Ok, recuerden que trabajamos en presente simple, que empezamos con los pronombres. Yo creo que recordamos todo, ¿verdad? Tanto, acuérdame, Aleja, tanto en primer, todas las primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? Lo dimos, ¿sí? Hoy vamos a seguir evaluando, ¿sí es? Aleja, ¿y eso no? Sí. Hoy vamos a evaluar, ¿verdad? Porque ya todo lo expliqué. Pero de todas maneras, ok, I'm going to make a review. Voy a hacer un repaso, ¿ok? Voy a hacer un repaso de lo que vimos para empezar a evaluar. Y la segunda parte de la clase de hoy, después del break, after break, después del break, es simple past, es pasado simple, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en el simple past por los verbos regulares e irregulares, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un review del presente simple y para evaluar entonces el presente, terminamos evaluando presente simple y después del break vamos con pasado simple. Yo le dije que estos temas hay que ir step by step, es paso a paso, step by step, ¿ok? Entonces, remember que para hacer affirmative sentences con I, you, they and we, el verbo quedaba en su forma normal, ¿verdad? Y simplemente se hacía era, colocaba mi pronombre, I, you, they or we, el nombre normal y el complemento. En este caso, I eat sandwich, you were hard, etc., etc., ¿ok? Así que para negar, recuerden también que se puede usar que cuando varios nombres, John, Mary and I, John y Mary, el verbo queda igual, no se la quita nada ni se le agrega nada. O sea, el verbo se escribe tal como lo aprendimos. Ahora, recuerden que para negar, negative con you, con they, con we, con I, negamos con do not. ¿Ok? Negamos con do not. O si hay varios nombres, también se niega con do not. Que esta era long form, que esta era forma larga. ¿Ok? Pero esta se usa más que todo para escribirse, que para hablarse se usaba era don't. ¿Listo? Y también lo mismo, trabaja con don't, es lo mismo que decir do not, pero en forma corta, short form. Y se hacía con I, con we, con they, o con you, o con varios nombres en la oración. Que para hacer la question, las interrogatives, las preguntas, pues el do iba al comienzo, ¿verdad? Eso también lo evaluamos. Que el do aquí es un auxiliar, que no significa nada, sino que es para hacer la pregunta en presente simple. Recuerden que también les expliqué la diferencia que el do como auxiliar y el do como verbo, ¿verdad? Todo eso lo trabajamos. Y ahí quedan las preguntas. ¿Qué se responde? Pues de dos maneras, affirmative con yes o negative con no. ¿Ok? Aquí están. Después todos escribieron estas reglas. ¿Yes o no? Recuerda, Maleja. Yes. Sí, ¿verdad? Les di el tiempo. Las reglas decían que si no pertenece a ninguna de estas dos reglas, pues simplemente se le agregaba ese. Pero que estas reglas solo se dan que en tercera persona afirmativo. ¿Recuerda? ¿Cuáles terceras personas? He, she. O un nombre. O un nombre, María, o Pedro, o el perro. O porque algún nombre, ¿no? Exacto, por eso se dice singular, uno solo. Entonces, recuerden que la regla es que si el verbo terminaba en Y o en Y, y antes hay una consonante, pues se le quitaba la Y y se le agregaba IES, que se parecía al tema de plural nouns, de plurales, ¿verdad? Pero acá son con verbos, allá eran con sustantivos. Entonces, si terminaba en Y, y antes hay una consonante, usted le agregaba IES, quitaba esto. Esto solamente regla se da solo en afirmativas en terceras personas. Affirmative en terceras personas. Simplemente son estas reglas. Para el resto ya no hay más reglas. Queda el verbo igual. Con he, con she, con it o con singular o con uno solo. También le recuerdo, remember, que si terminaba en O, SH, TCH, X, es más, faltaron una, ¿se acuerdan? De X, de Z, que también faltó aquí la Z. Terminaban en Z. ¿Y cuál más no escribimos? ¿No se acuerdan? No me acuerdo otra que falta. También faltó otra ahí. Se le agregaba ES. ES. Mira, en X, en SS, en CH, en SHO, se le agrega ES. Al verbo. Nos íbamos acá. Esas reglas solo se dan en afirmativas. Entonces, como DAMS, aquí no está, o RAM, no está en ninguna de las reglas. O sea, ¿cuál? Que no termina en Y o que no termina en O, SH. Pues simplemente le agregamos ¿qué? La S, ¿verdad? Esa fue. Esto es la regla donde se da solo en afirmativas. Mira, aquí escribimos con un nombre. Mira, Valentina, le agregué S, ¿cierto? Aquí pasamos a las reglas. Como terminé en SS, le agregué ES. Ojo, solo en afirmativas, con terceras personas o en singular. Aquí están las reglas. Watch, terminaba en CH. Ustedes las tienen escritas, ¿no? SH. Si no, búsquenlas. Porque vamos a terminar de evaluar.
si terminaba en O, X, todo esto solamente se daba como en affirmatives. Que para hacer las mismas oraciones negativas o preguntas ya se pierde toda esa regla. Ya los verbos vuelven a su estado natural, a su estado normal. No importa que terminen como sea. Y aquí entonces agregamos el does not, que es el auxiliar negativo. Recuerden que está en forma larga, long form, y que se usa más que todo para escribirse. Pero que también pasamos a doesn't, que es lo mismo que does not, pero que se usa en forma corta más para hablarse. Los verbos quedan normalitos. Esas reglas solo eran para afirmativas en terceras personas. Que para hacer preguntas, pues las hacíamos con does, ¿verdad? Does y ya, va al comienzo como auxiliar. Después pasamos a evaluar. Viene un video de Teacher Pacho que fue muy bueno también para explicar. Esto ya lo evaluamos, ¿verdad? Aleja, ¿yes? Yes. Yes, esta también, ¿verdad? Yes. Yes. And this one y esta. Yes. Yes. Bueno, creo que esta también, no sé, remember. Creo que esta también. One and two, ¿no? Decíamos one and two, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Decíamos one and two, one and two. Yo creo que esta, vamos a ver. ¿Esta no o también? No. ¿Esta no? Bueno, listo. Entonces, tienen que escoger entre, dígame one and two, listo, según las reglas, one and two. Y let's start y empezamos. Escoge, Álvaro, one and two. One es este, two es este, y lee toda la oración completa. Ok, Álvaro, go. Vamos. I, one and two. I, pero necesito, que, necesito que me digas one and two para saber si cogiste el uno o el dos. One. Ok, pronunciation. I play football. Ok, María Inés, one or two? Two. Two, ok, read. He plays video games. Ok, Samuel, Iván Samuel, one or two? Two. Two. Ok, pronunciation. It plays golf. Aleja, one or two? One. Pronunciation. You play the piano. Ok, Sebastián, one or two? Sebastián. Aquí estoy, teacher. One or two? Two. No, acuérdate. One. Yeah, one. Acuérdate que esta regla no puede ir con you. Excelente. Juli, one or two? Juli, no te escuché. Sigo sin escucharte, Juli. Acerca el micrófono, no sé. Juliana. No te escuché duro. Dale, Juli, no te escucho. Escucho a unos muchachos ahí al fondo. Cierra el micrófono, Seba. Seba, el micrófono, cierra. Ahora sí, Juliana. Are you here, Tagi? ¿Juliana está aquí? Viene a ver ahí, ayúdenme. ¿Yes or no? No aparece, profe. No aparece, Juli. Entonces, sigamos. María Ángel, one or two? Two. She plays role. Ok. Álvaro, one or two? One. Ok. Reed? We play the guitar. Marinés, one or two? One. Ok. Reed? They play basketball. Ok. Continue. Ok. You have to choose A or B. And read all the sentences, okay? A or B, and read all the sentences. Iván Samuel, A or B? A. Okay, read. We drink two every day. Aleja, one or two? A or B, A or B, A or B? B. B, okay, read. Frank study biology. Okay, I help you. Studies biology. Okay, repeat. Frank studies biology. Okay, excellent. Sebastián, A or B? A, ese tiene su cuento. Remember Teacher Pacho, ¿se acuerdan de Teacher Pacho que les explicó sobre el have y el has?
que significaba tener. Teacher, si no lo respondo, Sebastián, lo puedo responder yo. No, tranquilo, que lo que ahí es. Pues, lo que hay, vamos de nuevo, repeat, déjeme ayudarlo primero. Okay. Teacher. Yeah, what? Eight. No, it's not eight. It's not eight. It's B. It's B, ok. Pero déjeme, yo les explico por qué. Ok, let me explain you. Let me help you. Déjeme ayudarles. Y lo que ya saben, pues, bueno. Remember, recuerden que half y has, cuando vimos ya el video, ya finalizando la clase pasada, el teacher Pacho, él explicó. Y le decía, hey, half y has, ambos significan tener. Pero cuando es afirmativa, en presente simple, con terceras personas, hay que coger has. ¿Listo? Entonces él decía, ahora, tercera persona es he, she, and it, o singular. ¿Cuántos patos hay? Un solo pato. One pato. Es singular, ¿listo? Por ser singular es como si dijéramos it. ¿Ya? Entonces, afirmativa en tercera persona. Por eso hay que escoger has. Si fueran varios, ¿cuál escogieran? El de arriba. Si fuera you, I, we, and they, escogiera have. Ojo, esta regla solo se ve que en afirmativas en terceras personas, con he, con she o con it. Porque cuando es negativa, ya no importa el pronombre, ya no importa si es primera, segunda, tercera, ya no importa nada. Cuando es negativa o pregunta, siempre va a ir el de arriba, have. No importa el pronombre, no importa nada, ¿listo? Siempre va a ser have. Pero cuando es solo afirmativa en terceras personas, va has. ¿Is it clear, Aleja? ¿Yes? Yes. ¿Is it clear, Álvaro? Yes. ¿Seba? ¿Qué es? Ah, Seba le tocó la más difícil. Ok, continue, sigamos. Juliana, are you here? ¿Ya llegó Juliana o nada? Sí, teacher, ya llegó. Ok, Juli, dale. A or B, A o B. Juli. B. B, ok, B. Ok, pay attention. Pay attention. Many shops, si dan cuenta, lleva ese shops. ¿Hablan de uno o de varios? ¿Quién me ayuda? De varios. Bueno, cuando son varios, ¿le agrego la S o no le agrego la S al verbo afirmativo? No le agrego. No se la agrego, exacto. No le agrego la S. Solamente cuando, si fuese una sola tienda, si aquí fuera una sola tienda sin la S, o sea, una many, one shop, si hubiera utilizado la S en afirmativas, ¿ok? Pero como son varias, no la agrego. Recuerden que aquí todas son mis oraciones, son afirmativas, por lo cual todas tienen las reglas. Tengo que tener en cuenta simplemente si es he, she, and it, o he, she, and it, o singular, para agregarle las reglas, S o ES y esas cosas. Entonces, de aquí sería close, ¿viste? Correct. Ya les expliqué por qué. Is it clear, Juliana? Sí. Ok, listo. ¿Y si clear, Marinés? Yes, teacher. Ok. María Ángel, please, continue. A woman, A or B. Que okay, aquí lo ejercicio está un poquito más complicadito. Eight. Mira, dice que no. ¿Por qué crees que no, María Ángel? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasó ahí? Porque habla de una sola persona, habla de la mujer. Habla de una, mira, a woman, una sola mujer, exacto. Al ser una sola en afirmativas, al verbo hay que agregarle ¿qué? Es. S. S o S, dependiendo de la regla. ¿Y si clear, María Ángel? ¿Yes o no? Yes. Ok, listo, ahí va. Don't worry, no se preocupen. Este tema tiene sus cuestiones. Este tema hay que irlo, ok, machacando. Ok, sigamos, continue. Por eso seguimos con él hoy. Álvaro, A or B. 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 Dos. Excelente. Ya veníamos explicando, ¿verdad? ¿Por qué? The Gardener, un solito. Y está afirmativa, por lo tanto, se le agrega S. María Inés, Storks. Stork es la grulla, la de Kung Fu Panda. Eight. Yes, porque dice storks, ¿verdad? Varias grullas. Muy bien. Yo pensé que te ibas a confundir porque solamente te muestran una, no te muestran varias. Pero tuviste muy en cuenta la S aquí al final de la palabra, que sí que son varias. Más ya nosotros vimos
sustantivo plural, así que ustedes ya saben, ¿no? Ok, continue, sigamos. Iván Samuel, A or B? B. B. Yes. Ok, pronunciation. She goes to beach in summer. Ok, continue. Aleja. Hey. Hey. Sorry, try again. ¿Por qué? ¿Qué salió malita, Aleja? ¿Qué creen? Aleja, ¿qué crees? Dice my father. ¿Cuántos papás hay ahí? ¿Se fue Aleja? ¿No está ahí? No, profe, yo estoy. Mira, my father, es un solo papá. ¿Hay que agregarle ese qué? Ah, ya. Yeah. Claro, hay que agregarle ese a la acción, ¿no? My father travels to Spain twice a year. Hay que seguir reforzando. Sebastián, a Pingüín. B. B. Yes. No, ¿por qué? Sebastián se me va a confundir más ahora, pero profe, si hay uno solo. Sí, hay uno solo. Se le tiene que agregar ese al verbo. Recuerden la explicación del teacher Pacho. ¿Qué dijo él con respecto al can? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me recuerda? Marinés. Profe, dijo que el can se le agregaba, no se le agregaba eso. ¿Al can? ¿Por ser qué? ¿Por ser qué tema? ¿Quién me ayuda? Por ser el tema de los modal verbs, si no estoy mal. Verbos modales. Excelente, Álvaro. Muy bien. Eso lo di creo que en el primer periodo. Entonces. Sí, señor. Excelente. Muy bien. Muy buena la explicación de Álvaro. Álvaro lo explicó todo. Recuerden que los modal verbs, los verbos modales, ¿qué son cuál? Can, ayúdenme con otro. Many, can, no me acuerdo de mucho, pero porque como actualmente no lo estoy explicando. Son. Many, can. Ajá, son. Te ayudo, Álvaro, acá. Dude, cierra el micrófono. Close the microphone. Okay. Eso, Álvaro, tienes que alejar un poquito ese ventilador. Entonces son can, shoot, más. ¿Se acuerdan de ellos? Can, de poder, sí, más, shoot, más, shoot, sí. Shoot, más. Entonces, los modal verbs, los verbos modales, no se les puede agregar ese. Tranquilo, Seba, estamos aprendiendo. Don't worry, te aseguro que muchos se hubiesen equivocado en eso. Es más, creo que casi todos, para ser honesto. Porque no se acordaban que, menos Álvaro que se acordó, menos que los modal verbs no se les puede agregar ese. Continúo, sigamos. Acá siguen las mismas reglas. Juliana, llegaste, ¿estás ahí? Are you here? Yes. Vamos, Juli. A or B? B. B. Ok, excelente. Pronunciation. The cat. The cat catches. The mouse. Catches the mouse. María Ángel. A or B? A. No, María Ángel. María Ángel, ¿qué pasa? What's happened to you? No. Son varias niñas, ¿no? ¿Cuántas chicas hay? Mira, ¿cuántas chicas es? ¿Una o varias? Una chica apenas. Cuando es una sola afirmativa en presente simple, hay que usar las reglas. Como cry termina en Y, le agrego IES y quito la Y. Esas son las reglas en tercera persona. Y como es una solita, hay que escoger. Teacher, ¿por qué no me ha llamado a mí? ¿A quién no llamé? ¿A quién me volé? Álvaro, profe. Ah, voy para allá, Álvaro, tranquilo. Por orden. Después de María Ángel siempre vienes tú. Pero, María Ángel, ¿y si clear? ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Y eso no? Sí. Ok, listo, continuo, sigamos. Álvaro, this woman. Según las reglas, es B. Ok, pronunciation. This woman drives a lorry. Yeah, lorry. It is a lorry, un camioncito, mira. It is a lorry. Yeah. María Inés, A or B? B. B. ¿Cómo que B? Está en presente simple, es afirmativa, termina en doble S. B is okay. Pronunciation, María Inés. Te voy. Kisses. Kiss. Kisses. Te quiero.
the girls. The girl. The girls. Boy kisses the girl. Oye, qué pelado de liso, ¿verdad? Uso. Iván Samuel, please. A or B? B. Ok. B, A or B? B. Not B, Not B. Only, remember, only singular con tercera persona. He, she o it. He, she o it o singular. Se utilizan las reglas. Le agrega S o S. Cuando es I, you, they and we o plural, no se le agrega nada. ¿Ok? ¿Is it clear, Iván Samuel? Yes or no? Yes. Ok, yes or no. Evaluemos la última para irnos al break. ¿Y aquí qué? Aquí me ofrecen opciones. Ah, bueno, está más fácil. Está más fácil para ustedes. Ok, listo, let's do it, hagámosle. Aleja, A or B. Digo, ¿cuál A or B? One or two, one or two. One. Pronunciation. I read Fairy Tales. Fairy Tales, yes, Fairy Tales. Sí, cuentos de hadas, Fairy Tales. Sebastián, A or B. A or B, one or two, que se me pegó A or B. One or two, Seba. ¿Qué muestra la imagen que no te se alcanza a ver, teacher? No, lo importante aquí es cómo empieza la oración, no la imagen. ¿Cómo empieza? El pronombre con que empieza, pronombre o nombre. Esto es lo más importante. Comienza con we. Cuando se comienza con we en afirmativa, ¿se le agrega alguna regla o no se le agrega nada? Se le agrega una regla. Con we. Solo se le agregan en la regla cuando está en qué. En tercera persona, he, she, and it o singular. ¿Aquí está he, she, and it o singular? No, esta es we, ¿verdad? No, está we. Al estar we no se le agrega, no se le agrega ninguna regla. Queda el primero. ¿Listo, Seba? Yes. Juliana, my cousin, one or two? One. Two? Ok. One. One or two? One or two. Juliana. One. Decídete. One. Yes. No, two. My cousin, ¿cuántas primas hay aquí? Una prima. Es que no diré. Si hubieran sido varias primas, si hubiera sido one. Pero como es una y afirmativa en tercera persona, hay que agregarle las reglas. María Ángel. One or two? Two. Two, okay. Pronunciation. He washes his hands. Okay. Álvaro, one or two? One. Álvaro, no te escucho nada por el ventilador. One, teacher. My brother can ride a horse. Ya se explicó, ¿verdad? ¿Por qué no lleva ese esa por el modal? Muy bien, ya se trabajó ahora. María Inés, one or two? Two. Muy bien, porque son varios koalas, ¿verdad? Excelente. Pronunciation. Koalas climb up trees. Siempre que veas este up, se pronuncia up, ¿oíste? Ok. De aquí en adelante siempre va a decir up. Es más, hay una película en Disney, se la recomiendo, muy linda. Se llama Up. Amarran con, en la casa la amarran como 500,000 globos. Ok. Es muy buena. Y se la lleva los globos. Iván Samuel, one or two? Two. Two, ok, pronunciation. This girl cries a lot. This girl cries a lot. Aleja, one or two? Se supone que sería la segunda. ¿Esta? Yes. Yes? Okay. Are you sure? Yes. Yeah, it's okay. Yeah, women's. This women's. Porque recuerden que cuando trabajamos sustantivos plurales, woman y women, hay unos sustantivos que tienen sus propias reglas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los plurales? Y woman para una, women para varias. Aquí hay varias, por lo tanto es sin. Pronunciation. Read.
Alea, read. These women. These women sing very well. Very well. Very well, very well. Sebastián, she, one or two? You. Muy bien, Seba, ahora ya listo. Pronunciation. She is work. Homework. Homework. Diana, you, one or two? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos trabajando. ¿Quién es de la que quiere hablar? Juliana. Juli, ¿estás aquí? Chiu. Esta. Chiu, Juliana. No, Juli, recuerda que para you no hay reglas. Solo para she, he o it o singulares. Para you. Siempre se olvida, además, este tema me pareció como complicado. Teacher, ya podemos ir a descansar. Yo les dije que era complicado, yo no les mentí en ningún momento. Yo les dije que este tema hay que llevarlo paso a paso. Después del break seguimos evaluándolo, ¿ok? Vámonos para hasta las 10:15, ¿ok? Listo, vámonos. Para mí es fácil, teacher. Excelente, Álvaro. ¿Ok? 10:15, ¿ok? 10:15.
Teacher, no se le escucha nada. Ahora sí, ya me dije, era para si estaban pendientes. Juliana, ¿are you here? Mentira, te había cerrado el... ¿Yes or no, Juliano? Álvaro, ¿are you here? Yes. Sebastián, ¿are you here? So, Álvaro, here. Sebastián, ¿no? Aleja, ¿are you here? Here. Samu, ¿are you here? Here. María Inés, ¿are you here? Here. María Ángel, ¿are you here? Yes. Okay, only is Mrs. Juliana. Juliana, ¿are you here? Here. Okay, so let's start with the class. Okay. Vamos a terminar de evaluar Simple Present. Vamos a terminar de evaluarlo. Esta fue la que hicimos, ¿verdad? Yeah. We did it, 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 we did it. ¿Qué nos queda entonces? We did it, we did it, we did it. Esto fue, ok, vamos para esta. Let's start with the class, ok? Yes, here. Ok, Simple Present, Simple Present, Simple Present. Ok. Okay. Álvaro, one or two, read all the sentence. Go. Okay. Susan and three, one. Okay, read the test. Susan brings tea in the morning. Okay, María Inés, one or two, and read the sentence. One, two. One. Okay, read the sentence. Very good. My sister doesn't play tennis. Okay, my sister doesn't play tennis. Iván Samuel, three. One or two, and read the sentence. Two. Laura and Peter go swimming every Saturday. Aleja, number four. One or two, and read the question. One. Okay, read the question. Do you like sausage? Sebastián, one or two, and read the question. One, two, and read the question. One. Two. Recuerda que se pregunta con do. Do what you like. Okay. Juliana, one or two, and read the question. Two. Two. Okay, read the question. Where, Lela, Juli? Where do Annie and Laura live? Live. Recuerda que cuando es residencia es live. Cuando es una transmisión de algo, de algún partido de fútbol, cualquier cosa, es live. Cuando es la residencia, o sea, el lugar donde vivo o vives, es live. Ok, continúa, Julián, te toca esta. One or two, ahí mismo. Day, one or two. One. Ok, read, Lela. They live. London. They live in London. María Ángel, seven. One or two. One. ¿Qué me dijiste, María? No te escuché bien. One or two. One. No, mira que son rabbits. Varios conejos, rabbits, sería two, porque no se le agrega ese. María Ángel, hey, la ocho, one or two. One. María Ángel, ¿cuántos conejos, cuántos gatos hay? Two. Ay, María Ángel, ¿por qué estás desconcentrada hoy? ¿Qué sucede? ¿Ah? Que eso no entiendo. María Ángel, si es uno solo, se le agrega la regla S o S. Si son varios, no se le agrega S. Y ya. Vamos a la nueve. Nueve. One or two. One. Exacto, porque it, he, she and it es tercera persona en singular. A los verbos cuando están en presente simple, se le agrega la S. Si esa oración fuera negativa, como le hicieron aquí en la dos, al agregarle negativa, el verbo queda igual. Entonces aquí estuvo muy bien. Vamos, María Ángel. Vamos. Álvaro,
lee hasta Saturday y ve escogiendo enseguida. Dale. Oh, o sea, tengo que leer toda la Saturday o apenas la primera. Hasta Saturday. Okay, my parents, aquí elijo por mi opinión personal, one, my parents no, pero don't no, work. Mira, ya no es si one o two, solamente léela, con el que cogiste, dale, my parents, dale. My parents don't work at the weekend, we often, según yo sería, goes on a picnic on Saturday. ¿Escogiste go o goes? Goes. Goes. Este goes. Álvaro. Álvaro, we. On a picnic on Saturday. Lleva reglas, go, porque no se le arregla nada porque es con we. Dale, a ver, para Inés. Claro, es go, no es goes. María Inés. Yes, teacher. Lea hasta book. I play o place, acuérdese. I place. ¿I place este? Yes. No, ¿cómo que I place? I'm sorry, ah, I play. Dios, yo creo que va a tener que dar otra clase de este tema, ¿eh? Esto no está tan claro. Dele, a ver, I play, ¿ah? I play hide and seek with my sister, my mother, draw or draws? Draws. Draws con S, okay. Yes. Te dale, my mother, voy a leer. My mother draws. No, picture. se pronuncia draws. Draws, my mother draws pictures and my father reads a book. Ok, excelente. Reads a book. Es que la S suena. Se da uno cuenta si es reads o reads. Our dot. Iván Samuel, lee hasta homework. Our dog. Our dog likes running. ¿Like este? No. Likes, ok. Yes. Ok, baja. Our dog. On Saturday, I do my homework. I do my homework. Excelente, ok. Como hagan de our dog, es un perro, uno solo. Hay que regalarle la S. Muy bien, excelente. Aleja, my sister lee hasta kitchen. My sister plays with her toys. He help. We help mom in the kitchen. Este fue el que cogiste, este es help, ¿sí? Yes. Ok. Sebastián, hasta car. That usually. That usually. Washes o wash? Uno de los dos nada más. Wash the car. Wash the car, ¿este? Yes. No, al ser una sola persona en presente simple afirmativa, hay que agregarle la S porque el verbo termina en SH. That usually. Washing the cars. Juli, I love our weekends. Lee. I love our weekends. ¿Cuál escogiste? ¿Este love? ¿Este? Yes. Ok, I love our weekends. Sí, porque el otro no, porque está en primera persona. Excellent, continue. Ay, ay, ay. Veo como unas duditas en este tema. Veo como duditas. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? No, porque quiere, porque no quiere. Vamos a ver qué pasó ahí. Está loco. Entonces vamos a sacarla de acá directamente. Se dio la chiripiorca. Ah, ya entendí por qué tiene este. Molesta y no deja trabajarlo directamente. ¿Listo? Ahí está. Esto es, yo creo que aquí nos graduamos con este tema. Vamos a ver cómo nos va. Are you ready? ¿Estás listo? María Ángel, are you ready? Yes. No. María Ángel, not ready? So-so. ¿Cómo que so-so? ¿Cómo que so-so, niña? ¿Eh? Vamos a hacerle, pues. Vas a decirme es
o is. Es lo que tengo que agregarle a cada verbo. Es o is. ¿Se acuerda las reglas que vimos? O también ies. Ah, no, no. Aquí así también. O ies. O ies, perdón. Vamos de nuevo. Debo agregar es. Usted me dirá. O is. O ies. ¿Listo? En las tres. ¿Cuál de esas tres? Es, is o ies. A cada una de las palabras, ya solo trabajamos la clase pasada, vimos las reglas. Ay, let's do it. Yo creo que no vamos a dar pasado simple, ¿ok? No alcanzamos. Hasta mejor, porque siento que aquí todavía hay cosas que hay que todavía... Esto, María Ángel, cosas que hay que complementar. Entonces, María Ángel, ¿es, is o ies? ¿Qué agrego ahí? Es. Es, ok, sigamos. Vamos a ver... María Ángel. Álvaro. ¿Es, is o ahí es? Álvaro. Yes, teacher. ¿Qué agrego? Ah, ¿qué agrego aquí? Al repotei. Profesor, agrega S. Es, ¿vale? Es. Es. María Inés. Rui. A ver. Yes. Yes. Iván Samuel, four. Yes. Yes. Aleja, five. Es. Sebastián, six. Yes. Es. Juliana, seven. Es. María Ángel. Eight. I-E-S. I-E-S. ¿Sí? Yes. Ok, excelente. Álvaro. Nine. Nine, teacher. Good. Yes. Yes. Renés, ten. Es. Es. Iván Samuel, 11. Es. Es. Aleja, 12. Ahí, yes, ¿no? Ahí es. Claro que sí, Aleja. Sebastián, 13. Es. Es. Juliana, 14. Es. María Ángel, 15. Es. El. Yes. Yes. Álvaro, 16. Okay, es. María Inés, 17. Yes. Iván Samuel, 18. Yes. Yes. Aleja, 19. Yes. Yes. Sebastián, 20. Yes. Es. Juliana, 21. Yes. ¿Qué me dijiste, Juliana? ¿No te escuché bien? Yes. Y es. No, es. Sí. Es. María Ángel, 22. Es. Es, dijo María Ángel. Álvaro, 23. 23, ok, es. Es. María Inés, 24. Ay, yes. Yes, excelente. Iván Samuel, 25. Yes. Aleja, 26. Ay, yes. Ay, yes.
Okay, continue. Hay que pasarlas a negativas. Okay. Aleja, ¿cómo la pasaríamos a negativa con don? O, vamos a escribir solamente don o dasen. ¿Listo? ¿Cómo así? Vamos a escribir dasen. O vamos a negarla con don. Y ya, para no tener que escribir todo eso. Pues tengan en cuenta con quién empieza cada pronombre. Recuerden que terceras personas es dasen. Tercera persona y singular es dasen. Y el resto, I, you, they, we. O plural es don, ¿verdad? Y se niega. Entonces, pues simplemente miro al comienzo y digo si es don o dasen. Y ya. Y no me ahorro escribir todo eso. Entonces, dale, Aleja. ¿Me vas a decir simplemente dasen o vas a decir don? Y ya. Vamos, go. Doesn't. Doesn't. Ok, listo. Seguimos. Sebastián, the shop, una sola tienda, singular. ¿Dasen o don? Dasen. Exacto, se niega, dasen. Juliana. ¿Dasen o don't? Allán es, allán se llama. No, Allán es un solo nombre, se llama así, Allán. Son nombres de hoy en día. María Ángel, ¿dasen o don't? Dasen. Dasen. Álvaro, ¿dasen o don't? Dasen. No, but you. You se niega con don. Para ser negativas en presente simple, recuerden que cuando es I, you, they and we o plural, se niega con don. Cuando es singular o he, she and it, se niega con dasen. Don't forget, no se lo olvide. María Inés, continue. Dasen. Dasen. María Inés habla así como dasen. Iván. Tengo diferentes tonos de voz. Iván Samuel. Dasen. Es que le gusta martial arts, le gusta las artes marciales y todo lo que sea japonés. Obviamente. Sí, todo lo que sea japonés. Aleja. Doesn't. Doesn't. Y Aleja. Sebastián, the clock, el reloj. Se va. ¿Don o dasen? Aquí estoy, teacher. Dime la última, ¿con cuál la vas a negar? ¿Con don o con dasen? Dasen. Eso, dasen, porque es un solo reloj. Muy bien. Si hubiera sido varios relojes, si fuera con don. Creo que hasta aquí vamos a ir a poco. Bueno, hay que escoger la opción correcta. A, B o C. ¿Ok? Juliana, A, B o C. Recuerda que Allan es un solo nombre. Estos son A. Hey, Jackie, do o das es un verbo. Y aquí no funciona como... Y aquí son verbos o negaciones. Dale, Juli. Number one, la uno. ¿Qué cogiste? ¿Qué letra? Yo no veo. ¿No ve? Nada. Vamos a ver qué pasa acá. Sí estoy compartiendo. Ah, sí estoy compartiendo pantalla, que si no hubieran hecho. ¿Verdad? Jamás hubieran hecho la. Bueno, vamos a ver aquí. Juli, ahora sí. Si no ve ahí, ya la cosa hay que ir al oftalmólogo. Dale a ver. La número uno. Va a coger entre do, dos o das. Recuerden que yo les expliqué la diferencia de do. Aquí es un verbo, significa ser. ¿Cuál escogerías, Juli? ¿Juli? ¿Se fue, Juli? No sé. Juli no sabe. María Ángel, ayuda a Juli. Ah, la C. Sí, ahora sí. Ok, sí, porque hablan de uno solo, se le agrega ese al verbo. María Ángel, number two. ¿Cuál es el código de los tres que están ahí? B. No, porque sendes, eso no es. Sí. Ah, eso, muy bien. Álvaro, number three. Samar, ¿qué coge? A, B o C. Samar, dasen. B. Ok. María Inés. Pita and you. Ah, esa no, porque esa es con verbo to be. No tiene nada que ver. Vamos con la 5. Ok. Ahí es B. Pero no estamos hablando de verbo to be. Estamos hablando de presente. Yo sé, teacher.
Ya, ahora sí, la sí, dale, Raúl. A, B o C. Dale, Marina, Raúl. Raúl has good marks on. ¿Cuál escogiste? A, B o C. Sí, ok, sí. Iván Samuel, today is. Esa no tiene que ver con nosotros. Esta sí, la 7, 7. A or B. B. Aleja. A, the doctor. A or B. 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 Sebastián, 9, 9. A or B. Nombre tan raro, ¿verdad? B. Pero bonito, sí. Ey, sí, qué nombre tan extraño. Ey, porque, Ray, porque Judo no lleva ese. Juliana, la 10. Madá, es un nombre. A, B o C. Qué locura. B, no, está entre A y C. Entre A y C, ¿qué me dijiste? Está entre A y C, Juliana. Sí. Bueno, aquí van a escoger Don o Dasen, ya saben cómo es la cuestión. María Ángel, Don o Dasen. Dasen. Álvaro, Don o Dasen. Don. Marinés, ¿Don o Dasen? Dasen. ¿Eh? Juan Samuel, ¿Don o Dasen? Dasen. Alejandra, ¿Don o Dasen? Don. Sebastián, ¿Don o Dasen? Son varios hermanos. Don o Das, Don. Don. Juliana, Don o Dasen, my cousin. Mi prima. Juli, Don o Dasen. Póngase a estudiar. Dasen. Dasen. María Ángel, Don o Dasen. Don. Álvaro, ¿Don o Dasen? Dasen. Marinés, ¿Don o Dasen? Don. Iván Samuel, ¿Don o Dasen? Don. Aleja, ¿Don o Dasen? Dasen. Sebastián, ¿Don o Dasen? Don. Dasen porque uno solo se va, ¿viste? Es Team. Entonces, lo es Team, es uno solo. Yo creo que nos queda esta, chicos. Vamos a ver cómo nos va. Ok, aquí estamos, bueno, ahí va. Refresh, listo. Juliana, A or B, y lees toda la oración completa. Dale, Juli. B. ¿B? No. Juli, recuerda que cuando es con we, al verbo en afirmativa no se le agrega nada, solo se le agregan he, she, and it, o una sola persona. O singulares, que se le agregan las reglas S o S. Pero si no, pues queda el verbo normal. Con I, con you, con they, con we o plural, el verbo queda igual. Ahí sería drink. Ok, read, lee, a ver. We. We drink the... Every day. Every day. Eso. María Ángel. Emma, yo creo que ya está, la evalué, ¿no? Ya está, la vimos. Bueno, vamos a repasarla. Ya, ¿qué más da ya? Mira que todavía es y encontré aquí que todavía, ¿ok? ¿Qué más da? Dale, María Ángel. A or B. Sí, ya está, la, me acordé por esta, porque esta la hizo Aleja. B. Dasen.
Ok. Pronuncia. Ya me acordé. Frank Study Biology. Biology. Aleja, María Ángel, María. ¿Dónde voy? Qué pena, me perdí. María Ángel, Álvaro. Álvaro. Sí, ya te lo hicimos. A o B, Álvaro. Sí. Profe, si ese ya la hicimos, es B. Sí, ya la hicimos. ¿Cierto que sí, ya la hicimos? Pronuncia. This duck, vamos. This duck has beautiful color. No importa, vamos a hacerla de nuevo como repaso, como review, para ver si se acuerda. María Inés, dale. A. Exacto, muy bien. Pronunciation. Many shops close at 7 o'clock. Ok. Iván Samuel. B. Pronunciation. A woman never says her age. Ok. Alejandra. B. Pronunciation. The car. The gardener. 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 Cuts the. The grass. The grass. Eso. Sebastián. Juan. Okay, pronunciation. Stores. A story fly soon in winter. Sound in winter. Juliana. B. Pronunciation. She goes to the beach in summer. Yes. María Ángel. B. B. Read, please. My father traveled to Spain twice a year. Twice a year. Álvaro. Okay, read. Penguin can come swim very well. María Inés. B. Okay, read. Te catches the mouse. Samuel, Iván Samuel. B. Okay. Read. This girl cries on the floor. Aleja. B. Okay, read. This woman drives a lorry. Yeah, lorry, un camión. Sebastián. B. Okay, read. The boy. The boy kisses the girl. The girl. Juliana. Juli. ¿Qué fue, Juli? Sí. Hey, Juli, acuérdate que hay. Trabaja sin reglas. Si hubiera sido... No es rico, pero me parece complicado. No, no es complicado. Ok, let's watch a video game. I need that you... Vamos a ver, necesito que volvamos a ver el video porque siento que ahí todavía quedaron algunas dudas y finalizamos la clase con el video. Ok, y terminamos ahí. Pero necesito que se concentren. Si tiene dudas, pues con este video aclaramos todo. Aquí se explica muy bien. Y si no hay duda, pues refuerza la idea que ya tiene, o sea, ya que tiene clara, ¿listo? Pero necesitamos. El número 14 de este curso. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 14 de este curso. This was the video, ¿ok? The last class we watched, el video que la clase pasada vimos. The explanation is so good, es muy buena, ¿ok? Entonces... Watch again, miremoslo de nuevo para, vuelvo y repito, I repeat. If you have doubts, si tienes dudas, pues, this video is for you, este video es para ti.
And if you don't have doubts, si no tienes dudas, pues only reinforce the knowledge, refuerzan conocimiento, ¿ok? So pay attention, please. Only 10 minutes, ¿ok? Curso de inglés desde cero con Pacho Ochoa. Espero que les haya gustado. Bienvenidos a todos los nuevos y espero que nos acompañen durante todo este proceso. Recuerde verificar acá en la descripción los resultados de la lección número 13 para que vean cómo les fue, ¿correcto? Muchachos, bueno, hoy vamos a iniciar un tema nuevo. Es el tema del presente simple o simple present tense. Pues el nombre no tiene nada que ver con lo del tema porque no es tan simple este tema. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y por eso les recomiendo que lo cojamos un poquito despacio, suavecito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mirar que este tiempo presente simple o simple present tense es utilizado para actividades diarias o rutinas. Es por eso que lo colocamos mucho en nuestras clases para que los estudiantes digan qué hacen diariamente o qué hacen otras personas en su diario vivir. Entonces, las reglas que vamos a tener presentes, vamos a trabajar para la tercera persona en singular. Y estas reglas, todas las reglas que vamos a ver son solo para oraciones afirmativas, muchachos, solo afirmativas. Si es negativa, olvídese de esta regla. Si es interrogativa, olvídese de esta regla. Y si es primera persona, olvídese de esta regla. Solo tercera persona y afirmativas. Téngalo muy presente. Pacho, ¿y cuáles son las terceras personas? Muy bien. Vamos a mirar entonces acá. Resulta que nosotros tenemos una clasificación según los pronombres en primera persona, segunda y tercera, y en singular y en plural. Las personas se clasifican según el pronombre, entonces los pronombres tenemos I, que es yo, we, nosotros, they, todo lo que hemos trabajado. ¿Correcto? Ahora, primera persona en singular, ¿cuál sería de los pronombres? Es el pronombre I, que es yo, porque yo solamente soy uno y yo soy el primero en todo. Ahora, en plural, ¿cuál es la primera persona en plural? Sería el pronombre we, que es nosotros o nosotras. Entonces, cuando usted dice nosotros o nosotras, está incluido allí. Segunda persona en singular sería you. Pachi, ¿por qué you? Porque recuerde que significa tú o usted. Es por eso que está ahí. Pacho, pero es que you también significa ustedes. Claro que sí. Por eso lo acomodamos acá en este otro lado, porque también tiene parte de plural. Entonces, you ocupa esas dos casillas. Ahora, tercera persona en singular, ¿lo ocupan quiénes? He, she, it, que son él, ella y eso, ¿sí? Por eso es que hablamos de la tercera persona en singular y esas reglas que vamos a ver es para estas de acá, solo para he, she, it. Ahora, ¿cuáles serán las del plural? ¿Cuáles serán, muchachos? Serán they. Es por eso entonces que decimos ellos o ellas. Eso también es tercera persona, pero como es en plural, no aplica esta regla que vamos a ver, ¿correcto? Muy bien, vamos a empezar entonces con estas reglas. La primera regla de ellas es como mínimo, muchachos, mucha atención, como mínimo le vamos a aplicar la S. ¿A qué? A todos los verbos. Entonces, cuando veníamos haciendo los ejercicios, I take into account, me di cuenta, tomé en cuenta que se confunden, es por eso. O sea, usted solamente aplique estas reglas en tercera persona, con he, con she o con it, o singular. O singular, pero ¿singular qué? O sea, si hablan de una sola persona, si hablan de un gato, si hablan de un perro, si hablan de una cosa, pero uno solo. Ah, no quiere decir que, pero es que hay es singular. Sí, pero estas reglas solamente van con he, she o it, con él, ella o este, o repito, el nombre de una persona, el nombre de una sola cosa, el nombre de un solo objeto, pero es lo mismo, el nombre de un lugar. O sea, cuando es singular, pero no haciendo referencia a I, porque ahí se me equivocaron dos estudiantes con el mismo I, que quisieron agregarle la regla porque le decía singular. No, no, no. Cuando hablo de singular, no queda, estoy hablando de las terceras personas en singular, no de I. Entonces, la de brush, la de cepillarse. Ustedes escogieron, fue la misma, cometieron el error porque creían que era uno solo. Si es uno solo, claro que sí, pero comenzaba con I. Y I no entra dentro de la regla. Dentro de la regla solamente entra son he, she, it, o en singular cuando hago referencia a un solo nombre, una sola cosa. Es que se le acercan las reglas, ¿ok? Y ahora, esas reglas que solo se dan en afirmaciones, es lo bueno, o sea, que no tengo que estar pendiente a negaciones o a preguntas. Solo en afirmaciones que se da la regla. En lo demás, el verbo siempre va a ir igual. ¿Y si clear, Alejandra? ¿Yes o no? ¿Se fue, Alejandra? Yes, yes. Ok.
cuando estemos haciendo oraciones con estas personas. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ella llama a Juan. Entonces, ¿usted cómo dice eso? She, el verbo llamar que es call. Pero, ¿qué le vamos a hacer como mínimo? Le vamos a agregar la S. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, she calls Juan. Pacho, ¿y eso sí está correcto así? Sí, señor. Como mínimo le vamos a agregar la S a todos los verbos. Pacho, pero hay unos que se le agregan la S y otra la IES. Sí, ya vamos para allá. Pero como mínimo tengan presente que la S. ¿Qué otro ejemplo nos puede regalar? Por ejemplo, podríamos colocar esta. He drinks water. Nada. Si es yo también, es Ana o sus verbos. Ahí están ya. Se le agregaba la S, ustedes lo sabemos. Si es con we, ahí no se le agrega nada. Sigamos, continue. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando los verbos terminen en, son 7 terminaciones y la vamos a clasificar en estas. O, X, Z, S, S, SH y CH. ¡Ay, qué montón de letras! Sí. Aquí están los ejemplos, ¿verdad? También ya lo saben. ¿Para qué vernos todo ese video si ya sabemos esas reglas? Cuando termina en O, X, creo que nos faltó sí, que ustedes lo vieron escribir, creo, y nos faltó ese S, ¿verdad? Y entonces usted sí, la, sí. La S, ¿listo? What? Dígame. ¿Sigo? ¿Continuamos? Ok. Vamos bien hasta acá. Vamos a continuar entonces con la tercera regla, que es esta, y es cuando le agregamos IES a S. También ya no la sabemos. También ya no la sabemos, ¿verdad? Cambió la Y por I latina, tries, studied, en tercera persona. Ya eso también lo conocen. Siempre sea que sea la oración con he, con she, con it, o el nombre en singular de algo. Pedro, Juan, María, el perro, el gato. Uno solo, ¿ok? Ahí no tiene nada que ver con eso. Ahí no se le agrega ninguna regla. ¿Ok? English. Aquí viene la regla del have y el has. Eso. Porque es que Pacho nos dijo que como mínimo la S. Entonces hay personas que le ponen el have, pero esto sería incorrecto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que sucede acá? Este verbo have se va a convertir ¿en qué? En has para las terceras personas. Por ejemplo, ¿qué vamos a decir? ¿Qué fue lo que explicamos con have y has? ¿Se acuerdan? Yo les dije, cuando es el verbo tener, que es el único verbo que muestra el cambio en su escritura, como la voy a tener afirmativa en terceras personas, en presente simple, debo utilizar es has, no have, sino has, ¿ok? Ya se lo hicimos con la del pato, ¿no? Que Carmen tiene un carro. Entonces, ¿cómo se? Ahí está. O que con los... Véala acá. Ok, ahí está, dijo Carmen. Pero, ¿por qué? Porque Carmen es una sola persona. Entonces, por eso utilizamos has. Ya eso lo conocen. Y por último, ya para irnos, lo de los modales. ¿Ok? Cuando él explica lo del modal, que fue cuando pasó lo de Cannes, ¿te acuerdas? Nada de esas reglas. Por ejemplo, ella puede bailar. Entonces, he visto personas que hacen esto. She can... Le ponen ahí esto y le ponemos acá el verbo. No, eso es imposible. She can dance. Ay, Pacho, es que usted nos dijo que como mínimo la S. Sí, pero si es un modal, no. ¿Qué fue lo que explicamos? ¿Cierto? ¿Se acuerdan del modal can? También existe el modal más, el modal should. Ya nosotros vimos los modales, ¿no? Creo que sí. Y si no, pues hay que verlos. Si no, yo reviso a ver si había unos modales o no. Y entonces, eso no se les puede agregar S. Ok, a eso no se les puede agregar S. Entonces, wait a moment, pero un momentico. Start the presentation. Start the... Listo, start the... Paramos la transmisión.